Hola, hola, bienvenidos a un programa más del ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros en esta media hora dedicada a lo más valioso que tenemos, nuestros hijos. Iniciemos con el primer tema de hoy. ¿Usted sabía que existen tres tipos de acoso o bullying? A continuación, Natalia Calderón nos explica cuáles son y nos brinda recomendaciones para evitarlo. Bullying o acoso, que significa intimidación, acoso que tiene que ver con actitudes agresivas que se hacen con intención y repetidamente. Existen diferentes tipos de acoso: el físico, el verbal, el social, el ciberacoso y el psicológico, que se ven todos. El acoso social tiene mucho que ver cuando tratamos de aislar a una persona, o sea, que no jugamos con ella, impedirle que participe en actividades grupales, ignorar su presencia o no contar con él a la hora de realizar actividades. El ciberacoso consiste en usar nuevas tecnologías para dañar a la persona, realizando acciones como divulgar fotos, rumores, compartir información confidencial, y ahora es un acoso muy moderno. Además está el acoso psicológico, que aunque está en todo, ¿verdad?, en sí un acoso psicológico tiene mucho que ver con provocarle miedo a una persona, con provocarle, lograr que ciertos objetos la asusten, con asustarla, con intimidarla, con decirle apodos, hacer que realice cosas que no quiere ni debe hacer. Pero ¿cómo prevenirlo? Sabemos que se empieza en el hogar. Es necesario educar con respeto y amor incondicional. No use golpes, castigos, gritos o premios con sus hijos. Ayude a los niños a entender qué es el acoso, explicarles cómo es, cómo enfrentarlo y de manera segura comentarlo con papá y mamá. Mantener líneas de comunicación abiertas. Aliente a sus hijos a hacer lo que más aman. Dar ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. No haga bromas o chistes o burlas cuando se va una persona. Pase tiempo especial con sus hijos en forma individual, o sea, fomente una conexión segura. Recuerde que un niño que crece con buenos tratos notará a la mínima cuando está siendo acosado. Pero cuando invalidamos las emociones de nuestros hijos, pueden llegar a ser víctimas, y cuando falta atención y conexión, pueden llegar a ser agresores o viceversa. Recuerde, ante la mínima sospecha o cambios en la conducta de su hijo o hija, busque ayuda. Esto debe ser un trabajo colaborativo, hogar y centro educativo. Es importante prevenir el acoso y pararlo ya, en los centros educativos y en casa, por supuesto. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Concuerdo en que la prevención empieza en casa. Ojalá todos los padres tuvieran la madurez para aceptar que les digan: su hijo está molestando al mío, y no ponerse defensivos, no enojarse, ni justificar al niño y que hicieran algo al respecto. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Casi desde el momento en el que los niños nacen, podemos empezar a aplicar algunos consejos de disciplina. Hoy les comparto algunos consejos para tus bebés. Lo primero es que modele con su ejemplo. Los bebés aprenden lo que ven. Cuide de mantener una voz suave siempre e intente no perder el control y ser un modelo positivo para su bebé. Lo segundo que funciona perfecto es distraerlo. A esta edad es bueno distraerlo con algún estímulo nuevo. Cuando quieren algo, usted le dice: no, no, pero tome la bola. Y rapidísimo se distrae. Eso ayuda mucho y es bastante fácil, y además puede ahorrarles un momento de llantos y de berrinches. Lo tercero, cuide el lenguaje. Acá me refiero a reservar el no para situaciones o peligrosas o indeseadas. Para lo demás, trate de usar frases en positivo diciéndole lo que sí puede hacer. Pueden brincar en el patio, habla bajito así como está hablando mamá. Puede jugar con la bola acá en lugar de estarles diciendo no, no grites, no juegues con la bola. Dígale en positivo lo que sí puede hacer. Lo cuarto, ser consistente. Las cosas que un bebé tiene permitidas y las que no, no pueden depender de nuestro estado de ánimo o estar cambiando a menudo. Por ejemplo, si usted no le permite jugar con el control remoto de la televisión, no debes permitirlo en ningún momento, aunque sea para distraerle mientras usted está hablando por teléfono. Asegúrese de cambiarlo por algún juguete
que el niño puede usar siempre. En Baby Center tenemos las mejores técnicas, métodos y prácticas para que sus hijos reciban lo mejor del mundo en sus primeras etapas. Contáctenos ya a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al 8686-2229. En Baby Center somos mucho más que estimulación. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. EnfaGrow Premium, con su fórmula única con MFGM, sin azúcares añadidos, con DHA, hierro y otros nutrientes. Y junto con una alimentación adecuada, apoyan el desarrollo de tu hijo. EnfaGrow, marca número uno recomendada por pediatras. Nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a mantener hábitos alimenticios. Por eso he invitado a la doctora Tuel, que nos viene a dar recomendaciones. La sección de nutrición es presentada por EnfaGrow. Gracias, Pri. Una de las principales dudas en una consulta nutricional es cómo puedo evitar la obesidad en mis hijos. Y de ahí empezar a analizar algunos puntos. Lo primero a revisar son los hábitos de vida, ya que la principal causa de obesidad. Si bien es cierto que alrededor de un 30% de los casos puede tener un componente genético, la culpa del 70% restante lo van a tener los malos hábitos de vida, el sedentarismo, el abandono de la actividad física y el desconocimiento de normas básicas de nutrición, con una ingesta descontrolada de productos ricos en refinados y grasas saturadas y el abuso de distintos tipos de azúcar. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en la obesidad infantil? Aunque el principal problema con la comida actualmente es que ya no se prepara a partir de ingredientes naturales, echar la culpa a la industria no sirve de excusa para el resto de los protagonistas de la alimentación, que podríamos dividir en tres sectores: la familia, la escuela y la industria alimenticia. La familia es clave para prevenir la obesidad infantil. El tratamiento preventivo de esta situación empieza desde el periodo de la lactancia y la leche materna como mejor aliada para reducir el riesgo de obesidad infantil. Pero ¿qué ocurre a partir de entonces? ¿Cuántas comidas se realizan correctamente? ¿Existen horarios? ¿Estamos sentándonos alrededor de la mesa con calma? Algunas veces durante el día, cuando aún los niños están haciendo la digestión, los niños piden la merienda. En este caso, lo que están haciendo es reclamar la atención de los padres. Si en vez de una galleta se les explica que lo que tienen no es hambre, que es aburrimiento, que lo que estamos haciendo es educar, enseñándole que no se puede convertir la comida con frustración, la insatisfacción o el aburrimiento. Estos son desencadenantes en ocasiones de problemas graves, no solo alimentarios. Los hijos aprenden imitando lo que ven. Las horas de las comidas también son momentos de compartir proyectos, experiencias y alegrías. Sobre todo contribuye a educar. Consecuencias de la obesidad infantil. Es importantísima la repercusión que puede tener el sobrepeso y la obesidad sobre el desarrollo psicológico y la adaptación social de los niños. Los niños con sobrepeso no encajan en los patrones de belleza de nuestra sociedad, así que no es de extrañar en ellos el sentimiento de inferioridad y la mala imagen de sí mismos. Otra consecuencia de la obesidad es el tipo de enfermedades que hasta ahora se consideraban exclusivas de los adultos, como lo son el colesterol alto y la diabetes tipo 2, las enfermedades vasculares y la hipertensión. El tratamiento de la obesidad infantil. Ante esta situación, de lo que se trata no es de hacer una dieta para el niño para que pierda peso que le sobra y que el resto de la familia continúe con los malos hábitos de alimentación, sino de cambiar la mentalidad, estableciendo un estilo de vida que dure para siempre, sobre todo en edades adultas. Y aquí intervienen el pediatra, el nutricionista pediátrico, que también van a revisar los aspectos mencionados junto con una alimentación balanceada. La comunicación familiar también contribuye a prevenir y a tratar la obesidad. Espero que estas recomendaciones les sean de mucho interés. Nos vemos pronto en una nueva sección de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por EnfaGrow. Muchas gracias, doctora. Recuerden que los niños imitan a los adultos. Comiencen a agregar actividad física a su propia rutina, a comer saludable y a tomar agua. Y motive a su hijo a que lo acompañe, pero sobre todo, sea ejemplo para ellos.
nos vamos con nuestros patrocinadores y al regresar les compartiré recomendaciones para crear el hábito de lavarse los dientes en los niños. Y más adelante la doctora Barrantes nos hablará de las consecuencias de sacudir a un bebé. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Como mamá, me encanta el nuevo Redoxitos Plus, porque a veces olvida la sombrilla, porque le gusta compartir y crear. Nuevo Redoxitos Plus, gomitas masticables con vitaminas C, D y Zinc que ayudan a fortalecer sus defensas. Todos los días reforzamos sus ganas de explorar con Redoxitos Plus de Bayer. Bienvenidos a St. Joseph's School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. En el año 2019, un estudio de la revista científica Science Advances reforzó la teoría de que el Alzheimer podría estar relacionado con la periodontitis crónica, que es una enfermedad infecciosa que afecta a las encías y al hueso y se suele producir por acumular placa bacteriana. ¡Wow! ¿Verdad? Se llevaron a cabo experimentos con ratones a los que les provocaron infecciones bucales y el patógeno llegó hasta el cerebro. ¡Qué impresionante! Dicho esto, posiblemente usted está preguntándose, ¡Pri! ¿Usted tendrá alguna recomendación para crear el hábito de lavarse los dientes en mis hijos? En realidad, a los niños más pequeños les encanta copiar muchas de las cosas que hacen sus padres. Así que si usted tiene buenos hábitos, será muy fácil permitir que le vean y que ellos los imiten. Coloque además un espejo y cepíllense juntos frente al espejo. Esto lo hará divertido y hará que su hijo lo imite. Otra pregunta, Pri, es que a mi hijo no le gusta la pasta dental. Si ese es su caso, pueden cepillarse sin pasta dental. Eso es mejor que no cepillarse del todo. Siempre es importante que usted le cepille los dientes a su hijo para asegurarse que estén bien limpios, ya que los niños no tienen la destreza manual necesaria para realizar el trabajo minuciosamente. Así que, como yo digo siempre, una repasadita. Por último, por favor, evite darle besos en la boca a sus hijos, soplarle la comida o probarla con la misma cuchara. En nuestra cavidad bucal se encuentra una bacteria que se alimenta de los restos de comida que quedan entre los dientes y es el principal microorganismo causante de la caries. A sonreír mucho, con una bella y sana sonrisa. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI.
Todos los días reforzamos las ganas de explorar de nuestros hijos con las nuevas gomitas masticables de Redoxitos Plus, con triple suplementación, vitamina C, vitamina D y zinc. Y además, son de Bayer. Muchas veces los padres y las madres acuden al bebé. Esto lo pueden hacer porque están jugando o porque no están controlando sus emociones y en su desesperación los acuden, sin pensar en las consecuencias que esto puede tener. La doctora Barrantes nos viene a hablar de este tema. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Hola Pri, con los niños menores de un año hay que tener muchísimo cuidado de no sacudirles o golpearles la cabeza, ya que esto puede ocasionar una lesión cerebral muy severa que se conoce como síndrome de niño sacudido. Cuando se sacude un bebé en forma violenta, su cerebro rebota en las paredes anterior y posterior del cráneo, rompiendo los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y generando derrames. Esto produce hematomas, sangrado dentro del cráneo, inflamación del cerebro y la muerte irrecuperable de neuronas, lo cual puede dejar secuelas irreversibles e incluso ocasionar la muerte del niño. Los bebés que presentan síndrome de niño sacudido manifiestan llanto inconsolable, dificultad para mantenerse alerta, dificultad para respirar o alimentarse, vómitos e incluso crisis convulsivas. Se trata de una verdadera emergencia que debe ser atendida con prontitud y por su gravedad y sus secuelas se considera una forma de maltrato. Si su bebé llora mucho y esto le genera sentimientos de frustración o ira, busque ayuda. Todos los padres y madres hemos sentido alguna vez que las cosas se nos salen de las manos, pero con la ayuda correcta podemos aprender estilos de crianza positivos que eliminen toda forma de maltrato. Y si usted tiene conocimiento de algún niño o niña que está siendo maltratado, llame de inmediato al sistema de emergencias. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. Debemos erradicar esta práctica, pues a pesar de que a veces los padres lo hacen como un juego, puede generar daños irreversibles e incluso llevar a la muerte. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. El pasado 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales, tras aprobarla en su asamblea de mayo del 2021. Según la Organización Mundial de la Salud, signos como no poder parar de jugar en internet o con un videojuego, descuidar las amistades o las responsabilidades escolares por jugar en periodos superiores a un año, pueden ser síntomas de esta adicción. Además, voy a mencionar un par de hechos que deben hacerles reflexionar como padres en las acciones que van a tomar sobre este tema. Lo primero es que un joven español permaneció 2 meses hospitalizado por las secuelas que le produjo la adicción al popular videojuego Fortnite. El menor fue hospitalizado después de presentar síntomas de grave adicción al videojuego, que incluían aislamiento en su domicilio y rechazo a interacciones sociales, hasta el punto de negarse a acudir al baño. Otra situación interesante es que China prohibió que los niños jueguen en línea durante más de 3 horas a la semana. Los menores de edad solo pueden jugar entre las 8 y las 9, los viernes y los fines de semana o los días festivos. Según un comunicado de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones que se envió en China, establecen que las compañías de videojuegos también deben impedir cualquier acceso a los usuarios que no se hayan registrado, verificando su identidad real que les permita de esa forma entender que son menores de edad. Y acá es necesario tener claro que si su niño o su hijo adolescente se opone a sus esfuerzos para reducir los videojuegos, es mejor buscar ayuda psicológica. En Schools of Excellence tenemos 4 escuelas en que apoyamos a los padres brindando información actualizada en nuestra escuela para padres durante el año escolar y a través de nuestra revista institucional In Touch. Sus hijos merecen educación de primer mundo. Contáctenos al WhatsApp 6475-7294.
y matricule ya en nuestras cuatro escuelas: San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, María Auxiliadora en Cartago y San Peter's en Curridabat. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Nos vamos a un corte con quienes hacen posible este programa y al regreso le contestaré a Rita qué puede hacer para ayudarle a su hijo que se está mordiendo las uñas. Y Sixto Porras nos habla de la depresión en los adolescentes. Así que no se vaya, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los padres. ¿Tú sabes que para una buena noche necesita? Un baño, su pijama, un cuento. Pero quizá no sepas que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow. Impulsa su inteligencia cada noche. Como mamá, me encanta el nuevo Redoxitos Plus, porque a veces olvida la sombrilla, porque le gusta compartir y crear. Nuevo Redoxitos Plus, gomitas masticables con vitamina C, D y zinc que ayudan a fortalecer sus defensas. Todos los días reforzamos sus ganas de explorar con Redoxitos Plus de Bayer. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy con Michi vamos a trabajar motora fina, principalmente fortalecer los músculos de las manitas. Una forma muy sencilla de hacerlo es con una pinza para ensalada. Usted dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, muy fácil. Vamos a tener la pinza. Aquí tenemos de estas bolitas que se usan para manualidades, que se consiguen en cualquier pasamanería. O si usted no tiene esas bolitas, lo puede hacer con uvas, con fresas, hasta con algún tipo de pasta grande. Eso sí, cruda, es más fácil. Michi, te las doy. Y lo que tenés que hacer es, una por una, irlas tomando y pasando. Usted las puede poner en el piso, las puede poner en la mesa, las puede poner en otro envase. La idea es que ella haga este movimiento de abrir y cerrar. Incluso si un niño ya grandecito, que es importante que pueda meter las manitas en los huecos de la pinza, ¿verdad? Este ejercicio no lo podemos hacer con un niño, por ejemplo, de 2 años, de 4 años, ya que se le dificultaría muchísimo meter las manitas ahí. Pero si usted ve que a su hijo ya de 5 o 6 años todavía se le dificulta cortar con tijera, este ejercicio les ayuda mucho porque tienen que hacer un movimiento muy parecido. En el caso de Michelle, nosotros estamos trabajando principalmente el fortalecer los músculos de sus manos. ¿Para qué es importante hacer eso? Bueno, porque ellos empiezan a escribir muchísimo cuando ya empiezan en primaria, en primer grado o en kinder preparatoria cuando están listos para ir a primer grado. Necesitamos fortalecer esas manitas para que cuando ya lleguen a una escolaridad algo más formal, pues no se cansen cuando están con los lápices escribiendo, copiando de la pizarra, que tienen dictados. Entonces vamos a fortalecer esas manos y hoy lo estamos haciendo de una forma muy sencilla, ¿verdad? ¿Te gusta, Michi? Lindísima la actividad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros seguimos con más. St. Joseph's School presentó la sección Mamá Experta. Si tu niño tiene fiebre, te damos algunos consejos útiles. Vestir al niño con ropa ligera. Mantener al niño fresco garantizando una temperatura ambiente agradable. Tener cuidado que no haga demasiado frío. Utilizar una esponja empapada en agua tibia puede ayudar a reducir la fiebre. Trata de no usar una esponja fría, ya que esto tendrá el efecto contrario y en realidad puede aumentar su temperatura. Puedes consultar al pediatra, darle un medicamento para el alivio de la fiebre y el dolor, como lo es Panadol, niños. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola, Pri. Gracias por este espacio. Te escribo para preguntarte qué puedo hacer para que mi hija deje de morderse las uñas. Hola, Rita.
este hábito en los niños e incluso en los adultos es una de las formas de aliviar el estrés, pero también puede ser simplemente un mal hábito. Es necesario revisar si, por ejemplo, cuando tiene un examen o cuando llega a un lugar desconocido, lo hace. Te recomiendo primero que analices si en su vida hubo algún cambio importante, como un cambio de casa, la llegada de un hermanito, cambio de escuela, etc., para que así pueda revisar qué pueden hacer para liberar la tensión que está teniendo tu hija. Además, puedes ofrecerle un objeto como los mordedores sensoriales que le ayudan a autorregularse. Otra opción es una bolita que pueda apretar o esos puppets que hoy en día se han puesto mucho de moda. De esa forma, tu hija va a cambiar el morderse las uñas por otra actividad. Enfagrow presentó la sección Preguntas y Respuestas. Antes de terminar con el programa de hoy, nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos viene a hablar de la depresión en los adolescentes. Nuestros adolescentes experimentan momentos emocionales difíciles y hoy se está presentando más que nunca un proceso ascendente de ver una conducta de depresión en nuestros adolescentes. Por esto necesitamos estar presente en la vida de nuestros hijos, estar atentos cuando nos dan señales de que están deprimidos. Se aíslan, no quieren comer, no están durmiendo lo suficiente, no quieren salir con sus amigos, no hablan con nosotros, los vemos retraídos, no nos cuentan nada. Esto es diferente a cuando ellos están emocionalmente alterados o están muy adolescentes. No quiero contarte, papá, pero eso es diferente a cuando vemos estos síntomas reiterado por varios días. Es necesario que usted se meta a la habitación, se acueste con su adolescente, hable con él. Si no quiere hablar, abrácelo, simplemente anímelo, afírmelo en público y en privado. Él necesita que usted ría, que usted lo haga reír, cuéntele un buen chiste, salgan a comer juntos, vayan a ver algún deporte que a él le gusta. Invite a los amigos a la casa, haga que él visite a otros amigos, observe cómo se está comportando. Si en algún momento le dice ya no quiero vivir, escúchelo, no lo deje pasar por alto. Es necesario que usted esté presente en la vida de su hijo. Si usted siente que es necesario que él hable con un profesional, hágalo ir donde un profesional. Quiero advertirle, él no va a querer. Él va a decir, no lo necesito, ¿para qué? No sirven para nada. Yo los manipulo, yo les digo lo que quiero. Aún así, dígale, simplemente vamos para que te escuche, para que puedas tener un tiempo de diálogo. Es alguien que te puede acompañar en este proceso tan importante de construir tu proyecto de vida. No le diga que yo le dije, pero dígale a él que van para ayudarle a construir su proyecto de vida. En el fondo, es para analizar su estado de ánimo. Estar presente en la vida de nuestros hijos es crucial porque determina cuán seguros se ven a ellos mismos. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Definitivamente es necesario estar presente en la vida de nuestros hijos adolescentes. ¡Qué gran consejo! Y muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares hoy. Nos vemos en el próximo programa con mucha más información para que te conviertas en un experto en la educación de tus hijos. ¡Chao!